¿Qué tal, banda? Estamos en una emisión más de Rincón Urbano. Yo soy Lolita y ahora nos volvemos a encontrar con nuestros queridísimos amigos. Ya somos familia casi casi del Penthouse, así que estamos ahora en otra sección. Bueno, ya hemos grabado aquí, entonces pues vamos con la banda que vamos a presentar hoy. Y vamos a comenzar diciendo que es una banda que lleva desde el 2013, así que vamos a verlos, vamos a escucharlos y pues ustedes juzguen, banda. Ya saben, estamos aquí en Rincón Urbano. Bueno, amigos, ya lo escucharon, estamos con Capitán Bacteria, entonces necesito que se presenten y digas qué tocas. Soy Andrés, toco el bajo. ¿De este lado? Hola, yo soy Arturo y toco la guitarra. ¿Y de este lado viene por acá? Hola, soy Alexis, toco la batería. Bueno, chavos, vamos a empezar con esto y vamos a empezar a decir qué es la banda, qué es Capitán Bacteria. Bueno, Capitán Bacteria se formó en el 2013, todo comenzó en... teníamos un proyecto de covers. Y surgió la inquietud de componer canciones propias. ¿Y de dónde viene su inspiración de tocar cada uno un instrumento? Necesito que cada uno me lo diga. Por ejemplo, por acá, ¿cómo empezaste a tocar el bajo? Pues fue realmente que me dijeron ellos que había una banda y que si quería entrar, ¿no? Pues a mí me gustaba la idea, son mis amigos de ya hace un tiempo. Y pues me pareció buenísima idea. Y pues aquí me tienen. ¿Y el bajo lo empezaste a tocar desde...? Tiene como año y medio, realmente tiene como un año y medio. No
tiene mucho, entonces. No. De este lado. Sí, eso es lo bueno. Demasiadas ganas. De este lado. Y yo empecé el proyecto con Arturo. De ahí surgió la idea de que yo era el baterista para tener mayor confianza en la banda, ya que Arturo es mi hermano. Entonces, si él va a un evento, pues yo voy, eso, ¿no? Es así como de, te llevas a tu hermano. Ajá, entonces ya nos dejan a los dos y... Ah, ok, está todo bien, padre. ¿Y de este lado? Pues la música siempre me ha gustado, siempre tuve las ganas de formar una banda y con el apoyo de mi hermano y mi amigo pues, lo pudimos hacer. Ok, ¿y desde cuándo empezaste a tocar tu instrumento? Desde los 12 años y ahora tengo 20. No se te ven. Bueno, ¿y cómo surgió el gusto? Pues la música siempre me ha gustado, mis padres escuchan rock y creo que de ahí vienen las influencias. ¿Y como qué tipo de rock escuchan? A ver, ¿de qué te han cultivado tus padres? Escuchan mucho rock de los 80s, como Def Leppard, Kiss y también bandas más rockeras como AC/DC. A ver, ahorita que dices AC/DC, Kiss, entonces, ¿de dónde se transforma lo que acabamos de escuchar? O sea, con AC/DC como que no. No, o sea, buscamos un sonido propio, no tanto como algo, copiar algo. Que sea 100% nuestro, ¿no? Esas son influencias, ¿no? Esas son las cosas que nos inspiraron a, ok, me gusta cómo tocan, pues vamos, yo también quiero hacerlo, ¿no? ¿Y no han tomado nada de, bueno, algo de sus influencias o todo ha sido propio, así como de, me gusta este sonido, vamos a meterlo a ver qué sale? No, sí, o sea, no son las únicas influencias que tenemos. Diario tratamos de buscar música nueva, bandas nuevas y nutrirnos de toda esa música. No solo quedarnos estáticos en un solo género o en el mismo grupo, vaya, sino que intentamos buscar, bueno, en mi caso, pues mis influencias, trato de recopilar todas y de ahí hacer algo propio. Y ya con eso trabajamos. Y ahorita, por ejemplo, ¿qué influencias son las que más traen ustedes? Pues en mi caso es así como Odiseo, como un poquito así fresón. No sé, me gustan desde los Strokes, desde Comisario Pantera, por ejemplo. Algo así como que un poquito más comercial. Ajá. Guns N' Roses, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, muchísimo. ¿Y sabes tocar algo de Guns N' Roses? Pues más o menos. A ver, ¿cómo qué te sale? No sé. No, ahorita no. No hay inspiración, se nos fue. Me agarras en curva, ¿sabes? Es que ese es el punto. Bueno, pues será para la próxima, pues ya. No, para la próxima nada. Vamos a esperar a que regrese la inspiración. Ah, ok, sí. Y cuando nos diga ya, entonces sí. Okay. ¿Ok? Vale, ok. Y de este lado tú, ¿qué influencias has tenido? Digo, ya nos acaban de decir que por tus padres, ¿no? Pero algo propio. Mis influencias por la mayoría son mexicanas, ¿no? Son Reino, Enjambre, igual Odiseo. ¿Me caes tan bien? Casi compartimos los mismos gustos entre todos, por eso yo creo que nos llevamos muy bien y hemos llevado esta banda a lo más que podemos. Hemos trabajado muy duro y seguimos adelante en ello. Ok, ¿y las canciones quién las escribe o todos las escriben? Yo compongo la letra, pero no siempre las canciones surgen a partir de esa composición. Puede llegar Andrés o Alexis con un ritmo o yo en la guitarra y a partir de eso componemos la letra. ¿Y en qué? Va evolucionando lo que hacemos, ¿no? O sea, tenemos una idea y sobre eso vamos trabajando. Muchas veces, no me gusta, pues hay que meterle esto. Y así. ¿Y las letras se basan en vivencias o en qué te inspiras? En vivencias. Por lo regular son historias de nuestros amigos o propias. Y la mayoría son historias reales. Ah, que es lo que más pega. Sí. Ok. Y bueno, a ver, cuéntenos un poquito más. Tú no nos contaste cómo empezó tu gusto por la batería. Bueno, pues mi gusto, principalmente yo tocaba el bajo, después por ciertas situaciones y otras tuve que venderlo y después compré la batería y empecé a practicar y a practicar y ya iniciamos el grupo y ahí surgió todo. ¿Y de ahí fue? Y de ahí, todo, el gusto, todo. De hecho, principalmente fue por Arturo. Él me dijo, no, pues vamos a hacer una banda, tú toca la batería, hay que armar esto y esto. Pues ya él me ayudó un poco a practicar y eso, y así fue. ¿Y ahorita cuántos temas han sacado? Hasta ahorita no hemos grabado, ya estamos en planes de grabación,
el primer EP, pensamos sacar un EP. Ese todavía no me lo adelantes, ahorita me lo vas a decir, pero, pero así que digan, ¿cuántas canciones? En el primer EP yo creo que van a venir 5. Ok, pues para empezar está muy bien, pero bueno, ahora sí queremos escuchar una canción más de ustedes, así que ¿qué nos van a presentar? Esta canción se llama Mujer Peligro. Ok, vamos a escucharlo, ya lo sabes, estás aquí en Rincón Urbano, no te vayas. ¿Qué tal el ambiente, chicas? ¿Cómo están? Camarógrafo, por favor. Bueno, y ya sabes, hay que hacerles la cordial invitación a todas nuestras bandas. Si tú tienes una banda y quieres que esa banda, pues nosotros la produzcamos, la vistamos y la pongamos bien chula, bien guapa, entonces márcanos a los números que están apareciendo abajito de tu pantalla, o si no, también contáctanos en nuestras redes sociales, que es Facebook Canal 6 Ixtapaluca. Ya lo sabes, si tienes una banda y quieres que esa banda aparezca en Canal 6, no lo dudes más y márcanos. Entonces aquí estamos con Capitán y vamos a seguir con esto. Chavos, más o menos, ya nos dijeron que desde el 2013 llevan juntos, pero antes no habían tocado nada juntos o nadie tenía un proyecto así como tal. Sí, bueno, igual con Alexis tenía el proyecto de covers, hasta que comenzamos a componer y ya de ahí fue que surgió Capitán Bacteria. Desde el momento en que compusimos, el grupo le cambiamos el nombre y le pusimos Capitán Bacteria. ¿Cómo se llamaba antes? Éramos los LPs y había otros integrantes, pero ya para Capitán Bacteria el proyecto solo fue para 3 personas. Ok, pues ya para que no se bajen esos ánimos, ¿qué nos van a presentar ahora? La canción que viene se llama Mares entre Vientos. Ok, vamos a escuchar. Estás en Rincón Urbano, en el Penthouse Music. Thank you.
seguir aquí con los chavos de Capitán Bacteria para pues, seguir chismeando un poquito de todas sus experiencias. ¿Han tenido alguna experiencia así como que un tanto burda, que quieran quemar a alguien, no sé, algo de lo que nos podamos reír ahorita, como que se le quedan viendo? A ver, ¿quién nos quiere contar? No, creo que dentro de la banda hasta ahora nos ha ido muy bien. No ha pasado. No, a ver, aquí, de este lado como que lo dudan. A ver, ¿quién dice que no? Pásate. A ver, ¿cómo te llamas? Yo soy Fer. ¿Y tú eres amiga de quién de en especial? Todos. Ah, de todos. Ajá. A ver, compártenos la experiencia. Bueno, pues yo los conocí como los LPs. Ah, ya van creciendo mis muchachas y ahorita están como Capitán Bacteria. Y pues sí, ya tiene un gran avance como banda. Sí, les ha ido bien a los muchachos. Sí, no me vades la pregunta. ¿Alguna experiencia burda? Pues mi hermano lo sacaron de la banda. Ok. Ya, llegaron la hora de los reclamos, como que ya nos tenemos que ir, muchachos, vámonos. Sí, yo era la hermana del guitarrista y lo sacaron porque no asistía a los ensayos. Ah, bueno, es que también. Sí, pues claro, pues, se ganó el derecho, el privilegio de estar fuera de la banda. Y pues ya, lo sacaron. De hecho estaba aquí, pero también ya se fue. Decepción. Sí, totalmente, ya. Tenemos que meter a Andrés como buen bajista y ya se armó mejor la banda. Ok. Están mejor sin él. Ok, su hermano, pero están mejor sí, sin él. Están mejor sin él. Ok, y también, aparte de ella, ¿quién más los acompaña hoy? Porque, bueno, hay algo de ambiente, entonces, ¿quién los acompaña? Están todos nuestros amigos. Ellos siempre nos han apoyado. Aquí está el manager, que se presente, por favor. Sí, sin ellos, Capitán Bacteria no estuviera progresando tan rápido. ¿Y son puros amigos? Sí, tratamos de que a la mayoría de la gente que... Y empezaron a negar a las novias, ¡qué tristeza! A ver, la novia. No, ella es mi novia, se llama Maritza. Y la novia de equipo. Andrés, Viviana. A ver, Maritza, Viviana. Ajá. Fer, la hermana de Daniel, que también siempre nos ha apoyado. Clara, igual, una amiga de siempre. Mary, igual, nuestra manager. Es el que hace las cuentas aquí. Ah, sí. Naye. Y un güey. Ok. Bueno, y él. Dejémoslo en y él. Y ahora, ¿qué nos van a presentar otra vez? Esta canción que viene se llama Libertad. ¿Quién la escribió, tú también? Sí, yo la compuse. Ok, pues vamos a escucharla. No te vayas, es Rincón Urbano. Thank you.
de aquí a Rincón Urbano y les recordamos que si tú tienes una banda y quieres que esa banda salga aquí en Canal 6, márcanos a los números que aparecen abajito de tu pantalla o si no, también búscanos en nuestras redes sociales como son Facebook, que es Canal 6 de Ixtapaluca. Y ya que estamos en eso, a ver, díganos sus redes sociales para encontrarlos. En Facebook estamos como Capitán Bacteria y en Twitter igual arroba Capitán Bacteria. Cualquier cosa, sí, ahí. Cualquier cosa y siempre andamos publicando los eventos y todo lo que estamos haciendo en Capitán Bacteria. Ok, pues ahora vamos rápidamente con una canción. Ahora, ¿esto que nos van a presentar qué es? Esta canción se llama Capitán Bacteria. Ok, mucho ingenio. Vamos y no te vayas. ¿Pasando bien? Claro. Sí, no se note el ánimo. A ver, otra vez, ¿se la están pasando bien? Agradecemos, muchas gracias una vez más a, pues ya saben, al Penthouse Music, que siempre nos invita. ¡Bravo! Vamos a seguir grabando semana a semana aquí. Y, chavos, ¿qué nos van a tocar ahora? Esta canción que viene se llama Camino. Bueno, pues vamos a escucharla.
a Rincón Urbano Banda y vamos a hacer nuevamente la invitación, porque si tú tienes una banda y quieres que esa banda salga aquí en Canal 6, marca los números que están apareciendo debajo de tu pantalla o simplemente búscanos en Facebook como Canal 6 Ixtapaluca. Y un agradecimiento nuevamente a los amigos del Penthouse Music que siempre nos apoyan y pues nos albergan cada semana. Entonces esperamos que esto dure y pues sea un desmadre chingón, ¿por qué no? Ahora, ustedes, sus redes sociales nuevamente. Bueno, en Twitter somos Capitán Bacteria, en Facebook igual, y en correo capitánbacteria@gmail. Ok, ahora, hace un momento estaba, te corta la inspiración, discúlpame, me estabas comentando algo sobre un EP que va a salir, entonces cuéntanos todo. Sí, estamos planeando la salida de nuestro primer EP, pensamos que va a contener 5 canciones de las que estamos tocando ahorita, y estamos viendo el estudio donde lo vamos a grabar. ¿Van a invitar gente? Bueno, ¿van a venir sus amigos, la novia? Pues sí, pensamos invitar cuando saquemos el EP, a hacer un evento como de introducción al disco. Ok, y hace un momento estaban hablando algo sobre un aniversario. Ah, sí, es un evento de unos amigos, vamos a tocar aquí en Ixtapaluca el 20 de agosto. Entonces, ¿en qué lugar? Aquí en Ixtapaluca, en un salón. Lo van a armar ellos y ahí vamos a estar presentes. Fíjense en las redes sociales, ahí vamos a publicar todo para que estén atentos. Ok, entonces cualquier cosa, redes sociales. Redes sociales, sí, ya se las mencionaron. Uh-huh. ¿No hay ningún número o exactamente redes sociales, correo nada más? No, redes sociales, ajá. El correo es para las contrataciones y las redes sociales, pues para toda la gente que quiere estar en contacto con nosotros mismos, nosotros que les guste la música. Sí. Vale, entonces eso está muy padre. Y lo del EP, son canciones, tú estabas diciendo que tú las escribes, pero ¿han habido colaboraciones? Pues realmente yo las escribo, pero son de todos, o sea, todos llegamos y aportamos algo. No sabemos si va a haber una colaboración aún, pero yo creo que no. Por el momento no. Por el momento no, igual y para el siguiente ya. Ok, ¿y cuál va a ser la canción con la que vamos a despedir el programa? Esta canción se llama Dorama. Ok, pues vamos a escucharlos.